Well, my first remember out of Sergi was, I think, about 10 or 11 years ago when I was coaching the young team from Valencia, and we played the under-20 tournament in Mallorca, and he was playing for Manresa. But it was very, very weird that he got up, come up, and say hi to me. Like, okay, Pablo Laso, you've been a player. So that means a guy that likes basketball. He knows from the beginning who you are. And I always had the feeling that he was going to be a great player. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Sí, me pegaron un codazo aquí. Tú y los ojos, ¿eh? Aquí, fue así un... Yo cogí el rebote. ¿Rebote tú? El rebote, tío. Es lo único que cogí. Espera, espera. Recuerdo que la primera vez que intentamos ficharle nos dio calabazas, ¿no? Fue un verano, él jugaba en Manresa y nosotros quisimos ficharle esa principio de temporada y nos dijo que no, porque él estaría encantado de jugar en Real Madrid, pero sabía que iba a tener pocos minutos y que para su crecimiento quería seguir jugando en Manresa, ¿no? Sabemos que físicamente era un jugador superdotado, pero sobre todo la pasión que sentía en la pista es una cosa que atraía bastante, ¿no? Oh, listo, ¿no? Estamos. Bueno, yo soy de Menorca, nací en Mahón, aunque he vivido toda mi vida en Escastell. Y bueno, desde pequeño he vivido baloncesto, ¿no? Porque mi padre jugaba, era un alero tirador. Cuando nace, yo creo que a los 15 días, ya mi mujer viene a mi próximo partido que yo tengo que jugar, ella ya viene con la canastilla del niño, diríamos, a verme, y eso fue una dinámica siempre, diríamos. Mis primeros recuerdos de baloncesto son esos, ¿no? El ir a ver jugar a mi padre y siempre al descanso salía a la cancha y botaba el balón, intentaba meter algún tiro. Cada vez que iba a haber un partido, pues se tenía que atar casi casi a la grada, diríamos, para que no saltase en medio del partido a jugar, diríamos, ¿no? Esos, las primeras imágenes suyas jugando a baloncesto son esas. En el colegio ya a los 5 años, desde muy joven, empecé a jugar en la Salle Mahón, el club del colegio. Hombre, que con 4 años ya estaba jugando a básquet y jugaba, ya jugaba bien. Y siempre jugaba en categoría superior a la que le tocaba. Si era Benjamín, jugaba con alevines. Y si era alevín, jugaba con infantiles. Es decir, siempre iba una categoría delante de los otros. Se nota físicamente por debajo de ellos, diríamos, ¿no? Y claro, su velocidad y su electricidad ahí mismo marcan ya una diferencia, diríamos, ¿no? Pero bueno, fue un poco una subsistencia, ¿no? El decir, bueno, yo ante estos más grandes que yo tengo que correr más, tengo que esforzarme más, tengo que hacerlo mejor. Era rápido y es como ahora. Se veía enseguida que era el que corría más y el que llegaba al primero. Bueno, hubo un partido del que se habló mucho cuando yo estaba en Menorca. Jugábamos mi equipo en casa del segundo clasificado y metí 71 puntos y 19 asistencias. Entonces, ese partido salió en internet, me hicieron mi primera entrevista. Y a partir de ahí pues se fijaron en mí y gracias a mi representante también, Ernest Barangué, pues pude dar el salto e ir a jugar a Manresa, que bueno, que era una de las mejores canteras, ¿no? Y donde formaba muy bien a los jugadores jóvenes. Ese momento es uno de los momentos más bonitos y más duros de nuestra vida y de su vida, diríamos, ¿no? La decisión fue difícil porque, hombre, tienes 15 años, eres un niño y te tienes que ir a vivir solo a un sitio nuevo. Entonces dejas la familia, el colegio, los amigos, dejas tu vida en Menorca y vas a empezar de cero. En ningún momento él se plantea, diríamos, el tirar la toalla, pero sí fueron unos meses difíciles, diríamos, ¿no? Y bueno, él con 15 años se va a Manresa. Y ya está 3 años en Manresa, es que el Madrid luego va y lo va a buscar. Yo estaba en Manresa en la Liga LEP, estaba de tercer base,
ya casi no estaba jugando, no estaba contando para el entrenador. Y claro, de repente te llama tu representante, te dice que el Madrid está interesado, que creo que es uno de esos trenes que solo pasa una vez en la vida, ¿no? Y es una oportunidad que hay que coger. Yo estoy seguro de que estoy donde estoy gracias a ellos, ¿no? Por los consejos tanto de mi padre como de mi madre, y la ética de trabajo, del sacrificio, del no dar un balón por perdido, del trabajar siempre al máximo para conseguir tus objetivos, eso es algo que me han inculcado desde pequeño. Ven, vamos. Es una persona que al principio, cuando la conoces, puede ser una persona introvertida, pero que es súper abierta con sus amigos, con la gente en el que él confía. Muy ordenada, una persona amante de sus orígenes y sobre todo de su familia. Es una persona bastante tranquila, ¿no? La imagen que tiene todo el mundo en la pista, piensas que fuera va a ser igual, ¿no? Va a ser un jugador que siempre va a estar hiperactivo y con mucha energía, pero la verdad es que fuera de la pista es un jugador muy tranquilo y que lleva una vida bastante, bastante ordenada, ¿no? Yo siempre he sido un chico tranquilo, nada que ver con lo que soy en el campo, ¿no? Que siempre estoy con mucha energía, con mucha intensidad, para arriba y para abajo. Luego en el día a día soy más normal, más paciente y bueno, me gusta hacer las cosas que hace la gente normal, y en mi día a día sí que es un poco ese carácter isleño de Menorca. Ahora mismo tiene un pozo de madurez, una paz interior fantástica, diríamos, ¿no? Está donde está, donde quiere estar, vive como quiere vivir, hace lo que le apasiona, que es jugar a baloncesto, y esto le da una paz interior inmensa. La verdad es que me da mucha calma, y sobre todo los paseos que damos, es un momento muy bonito del día, ¿no? Un momento para relajarte, para estar con él, que disfrute también, y es un momento, pues, para pensar en tus cosas y para pensar también en si tienes algún partido cerca, en lo que tienes que hacer para tu equipo. Es un momento del día que sirve también. Udi, para mí es el mejor compañero que existe. I don't think he's a shy guy, but he's a guy that he doesn't want to speak too much. A lot of times he's just quiet. He doesn't want to take too much the voice on the locker room. He doesn't want to be a guy who wants to tell everybody what to do. But when he has to do it, he does it. And that's very important. Creo que él es una persona muy tranquila, muy, muy relajada, que obviamente le gusta hacer las cosas que todos los demás, vivir una vida tranquila. Bueno, me gusta mucho ir al cine. Suelo ir una vez a la semana seguro al cine, y después la verdad es que estar en casa, descansar, ver alguna serie en casa también, hacer cosas de un chico normal, la verdad. Off the court, he's a little more reserved. I mean, he's still kind of animated, he's still funny, he has fun, you know, laugh and joke, but he's a little more reserved. He's not always to himself, but he's kind of calm, you know. He's not the one you see on the court where he's just zipping past everybody, but he's a lot calmer, but he's still kind of animated to a certain degree. El encantador de perros. Sí, sí. Sí, es tu parque. Nos vamos. Billy, ¿y nosotros? Venga, bro. Bueno, luego fuera es un tío más calmado, una persona normal, totalmente normal, cuando puedes hablar, puedes ir a cenar, te aconseja, ¿no?, sobre muchísimas cosas, sobre todo los jóvenes como Luca o como a mí. ¿Y Luca? Va, sí. Ponga, no ponga Luca. Es Luca o Angie, que sí, ¿no? Ah, ¡esa! No se parece en nada, tío, ¿eh? Ahora. Incluso yo, ¿eh? Hay mucho vicio aquí, ¿eh? Normalmente juego conmigo, conmigo de uno, con Sergi de dos, con Rudy, con Felipe Reyes y o Billy o a John. ¿Último tiro a quién se lo das? A Luca, Doncic. Entonces mejor en el juego.
¿Cómo en la realidad? En el juego. No, la realidad es mucho mejor porque me está acostumbrando a meter los últimos tiros siempre y aquí es muy verdad que no entran todos. Pero la realidad es muy buena y los juegos lo están consiguiendo que se parezca. ¿Cómo se ha ido de Luca, eh? Ya está, ganado. Que no, que tengo la última. ¿Un triple de Llull va a ganar? No vale, no vale. ¡No! Ha fallado, encima con miedo. Se ha ganado, a los dos. Perfecto. Ya está, y bueno, que tenemos material. No es nada puesto para picar, pero bueno. No, otro día venimos echamos más, que no tiene patatas ni nada más. Así que me deseo. If you have to describe Sergio Llull in one word, what word would you choose? Motor. Sergio Llull is the definition of motor, no? Because he can rebound every time for 40 minutes in the court, defense, offense. He always defends the best player in his position. And for you, what is the word for you? It's brave. Brave. Always. Yeah, this is curious because you think in Llull, and maybe everybody thinks in Llull like a warrior, like a perfect player physically. Yeah, physically is. What about amazing. His talent? What about his talent? Because I can make a lot of weights. I can run a lot of, but. I can jump, or I can lean back and or his step back and make the shots. And he makes the points, he makes the baskets. Recibe Sergio Llull, se la va a jugar el Balear, se levanta de tres. Su estilo de juego es, ya te digo, es en el campo dar el 100%. Es un jugador con mucha energía que parece que está en todos los lados. Mucha energía, mucha fuerza, siempre dando. Esa personalidad, ese carácter, esa fuerza dentro de la cancha y del equipo que uno siempre necesita, ¿no? Pero a este tío, ¿quién lo para? For me it's important too that Sergi always felt like a Real Madrid supporter. And you can see it every night he came to the game because he loved Real Madrid since a child. And, this is another thing to add. Que es un jugador que contagia, ¿no? Contagia ilusión, contagia energía, tanto a compañeros como a aficionados, ¿no? Es un jugador que estando en el campo sabes que te va a dar el 100% siempre. Sergio's an excellent teammate, you know, he pushes everybody, he's playing hard, you know, you have to really match his intensity. When you feel like you're not going too well, you see him going hard, you look at him like, I got to pick it up, you know, because he's, again, 40 minutes strong, 100% full speed, and you're like, this kid doesn't stop. We saw a guy that grew up a lot as a player, as a leader, and really is a little bit the soul of it, of the team. I think that always for me, the picture in EuroLeague, in the last Final Four, in the last championship for Real Madrid, is Sergi celebrating. Because he's the soul of the team. He's the soul of the team, but I think it's not fair to him. Just remember like brave or something similar. He's a very skilled player. Right now for us it's so important, and for me as a coach, he's a player that you always have confidence on what he's going to do on the floor. Vamos a entrenar. Sí, a mí me gusta conducir siempre. De hecho, siempre que pues, vamos un par del equipo en el mismo coche o lo que sea, intento siempre llevar el mío porque me gusta tener el control y conducir yo. La pista pues también tienes que saber en todo momento lo que es mejor para tu equipo y controlar un poco todas las situaciones, y, igual que en la carretera.
mi destino favorito es volver a casa, es ir a Menorca. Entonces, en Navidad voy un par de días porque el calendario es muy exigente y después en verano, cuando se acaba la temporada, pues el primer destino siempre es Menorca para estar con la familia, con los amigos y descansar ahí, que es una isla preciosa. Si no hubiera jugado baloncesto, hombre, a lo mejor algún viaje sí hubiese hecho, pero no tantos. Yo creo que gracias al baloncesto también conoces mundo, conoces otras culturas diferentes y eso también es bonito. Creo que a partir de la llegada de Pablo se empiezan a hacer las cosas mucho mejor. Empezamos a formar un proyecto largo, de larga duración, cambiando solo uno, dos jugadores, tres como mucho, y con cuando él llegó en 2012, con su estilo de juego, fue cuando empezamos a ganar títulos y a ser un equipo importante y a poner a Real Madrid otra vez donde se merece, que es estar en arriba, ¿no? Tanto en Europa como en la Liga Española. Yo creo que es el estilo que personalmente mejor me funciona a mí y al equipo, ¿no? A Real Madrid, un estilo más alegre, más dinámico, un estilo más rápido, más divertido para el espectador también, ¿no? Yo creo que uno de los grandes logros que hemos tenido en los últimos años es que la gente se ha vuelto a ilusionar con el baloncesto, ¿no? Y era algo que antes no pasaba tanto, pero ahora casi cada partido llenamos el palacio otra vez y la gente está volcada, ilusionada y apoyando al equipo a muerte. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bernabéu. Bueno, el estadio, tío. El Bernabéu. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría jugar? Es espectacular. A mí me encantaría. ¿Un partido de baloncesto? Me encantaría. Lo que pasa es que no sé si lo llenaríamos, pero jugar ante tanta gente tiene que ser una sensación brutal. Día de partido. ¿Supersticioso eres? No, bueno. No tengo cosita, ¿no? Sí, pero son, al final decimos que son más rutinas, pero sí, si pero no las haces te vuelves loco. Eso es lo que quiero aprender. Eso es lo que entonces, manías, tengo la de salir al campo el último. Cuando vamos todos en fila saliendo al campo y siempre salgo el último del túnel, salgo el último del vestuario, el último del túnel, y luego, pues antes de la rueda de los 3 minutos toco madera. Y poca cosa más. ¿El deporte qué significa para ti? Es mi trabajo, pero es con lo que disfruto. Entonces, creo que soy un privilegiado por poder estar haciendo lo que hago, lo que más me gusta, y en un club como el Real Madrid, el mejor club del mundo. Y el deporte en general, yo creo que lo básico es disfrutarlo, pasarlo bien, ya seas niño o un profesional, el día que no disfrutes es cuando tienes que dejarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, y disfrutando, haciendo equipo, creando un buen ambiente en el vestuario es cuando al final se consiguen los títulos y los éxitos. El único consejo que te doy, disfrútalo, tío, todo lo que puedes hasta el último día, porque luego te vas a echar los menos siempre. Sí, ¿no? Porque yo te puedo decir, no me echas los menos entrenamientos, ni los viajes, ni nada, pero meterte en un partido, como me gustaría jugar un partido más en mi vida que vale algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Igualado seguro, pero bueno, jugamos en casa y estos hay que ganarlos siempre.
Yo no suelo salir a calentar antes de la charla, me quedo en el vestuario, me cambio tranquilamente, escucho música e intento pues concentrarme en el partido y en lo que puede ser mejor para el equipo, y luego te centras también en el equipo contrario, ¿no? En recordar las jugadas, refrescar pues los jugadores que te puede tocar defender, sus habilidades, intentas pues hacer un mix, ¿no?, de las dos cosas, pensar en ti y en el equipo contrario. Mi padre siempre me suele mandar un mensaje antes del partido, por la tarde, de ánimo, de fuerza, y luego ya hablo con ellos después del partido. Siempre me dicen que juegue contento, que me divierta jugando, porque dicen que es cuando mejor juego, ¿no? Cuando estoy enfadado o algo más áspero, o me centro demasiado en el arbitraje, pues dejo de ser yo mismo, y siempre me dan ese consejo, que intente divertirme jugando. Ahí está el palacio ya. Y imagino que va a estar, si no lleno, casi lleno, porque es un partido importante, la gente lo sabe y seguro que van a estar ahí apoyándonos y animándonos. Y nosotros vamos a intentar ganar y que disfruten. Game time. Quiero parar, ¿no? Creo que siempre tienes que seguir aprendiendo cosas, mejorando como jugador, evolucionando, ser cada vez más listo. Cuando, conforme pasan los años, esa experiencia que adquieres año tras año siempre te ayuda, ¿no?, al año siguiente a hacerlo mejor. Y bueno, soy una persona pues trabajadora, que siempre me esfuerzo al máximo en todo lo que hago, y bueno, voy a seguir haciéndolo igual. He's 28. He still can grow up as a player. He can do a lot of good things for the team. He's playing on a great team with great players. But for me, it doesn't come with the aims. It comes with his hunger, with his ambition. And of course, we're going to try to help him to be as better player as he can. Sergi no tiene techo. Sergi lo único que tiene es lo que pone en la cancha, que es, aparte de saber jugar como sabe, pues ese corazón que tiene. Tiene una edad en la que tiene una experiencia ya tremenda por la edad que tiene, porque ha jugado todo. Entonces yo creo que lo mejor de Sergi está por venir. He has all the conditions to be a legend. Real Madrid has the spirit, this competitive spirit that begins a part of the legend of Real Madrid and all his players from the glorious history of this club. Sergi earned it by himself. Nobody gives him anything. Llull puede mejorar en todo lo que quiera, ¿no? Físicamente es un portento. Él ha mejorado ya la lectura de juego. Él sabe en todo momento cómo actuar. Pero todos los jugadores que tienen ambición, y Llull es uno de ellos, puede mejorar constantemente, ¿no? Cuando entro en una pista de baloncesto, el resto se me olvida, ¿no? Y si tienes pues algún problema personal o alguna situación estresante en tu vida, a mí personalmente cuando estoy jugando se me olvida, ¿no? Es ese momento de libertad, de felicidad y de estar haciendo lo que más te gusta y no piensas en nada más.
Sergio Llull.